夢にまで見たような世界で争いもなく平和に暮らしたい。もう我慢ばっかしてらんないよ、言いたいことは言わなくちゃ。帰り道夕暮れのバス停、落ち込んだ背中にバイバイバイ。君のファイティングポーズ見せなきゃ、oh oh。 夢にまで見たような世界は争いもなく平和な日常。でも現実は日々トラブって、たまに悔やんだりしてる。そんな Lonely Days、 きっと嘘なんてそう意味を持たないの。 Oh my loving、 そうじゃなきゃやってらんない。夢にまで見たような Sleep Love、街は隠れ家を探すの。でも現実は会えない日が続きながらも信じてるの。 Lonely days、 oh yeah、 Cause まくいたって way to go、 yeah yeah、 泥だらけのインスタン。¿Qué es esto? Su presión espiritual está fuera de control. ¡Ah! ¡Ran, Pao! ¡Resiste! Creo que puedo usar el artefacto para eliminar la energía espiritual inestable. Llegué a mi límite. No estamos seguros aquí. Tenemos que irnos. ¿Creen que voy a dejarlos escapar? Ahora serás tú el que pronto perderá la vida. ¿Problemas, Uryu? ¡Ichigo! Tú otra vez. Uryu, ¿estás bien? Sí, no te preocupes por mí, puedo cuidarme solo. ¿Y tú, Rantao? ¿Te sientes bien? Sí, creo que sí. Rápido, pónganse a salvo. Me encargaré de Karya de una vez por todas. Dadas mis condiciones, supongo que es mi única opción. Sí. ¡Van! ¡Gary! ¡Aquí voy! ¡Vuelve acá! ¡Get to the techo! Déjame ayudarte. Gracias. Ahí estás, Uryu. ¿Orihime? Me alegra que estés bien. Tengo que aceptar que estaba muy preocupada por ti. Espera, ¿dónde está tu artefacto, Uryu? Temo que se desintegró. ¿Se desintegró? Pero dijiste que si algo salió mal con él, causaría una gran explosión. Así es, pero luego descubrí que también podía usar el artefacto para amplificar el Reishi. Por eso no hubo una explosión cuando llegué a mi límite, porque ya estaba descargado. Sí, tiene sentido. ¿Lo entendiste? ¡Ni una palabra! ¡Cállense! Lo único que importa es que Uryu está bien. Pero escucha, Uryu, por favor. Tienes que dejar de desaparecer de esa forma. ¿Cómo podemos ayudarte si haces eso? Supongo que tienes razón. ¿Todos están bien? Sí, estamos bien. ¿Dónde está Ichigo? Peleando con Karya. Capitán, señor. Sí, lo sé, teniente. No voy a dejar que Ichigo pelee esta batalla solo. Iremos con él. Capitán, espere. ¿Quién eres tú? Ella es Rantao, capitán. ¿Tú eres Rantao? ¿La científica que exiliaron?
Tú eres la que creaste a los Pound. Así es. Y usted es el capitán del Escuadrón 10, ¿no es así? ¿Por qué preguntas? No me corresponde, pero si no actúo ahora, temo que el CRT estará perdido. ¿De qué estás hablando? Supongo que ya sabe que Kari ya absorbió el escudo Yokai en su cuerpo. Sí, y sabemos lo poderoso que es el escudo Yokai. Pero nuestra investigación revela que Kari ya necesitará más tiempo para utilizar todo su poder. Por lo tanto, estamos seguros de que está intentando ganar algo de tiempo. Sí, usted tiene razón. Por desgracia, el poder del escudo Yokai que tiene no es el problema principal. Hay un peligro mucho más grande. ¿Más grande que el escudo Yokai? Yokai es el término general de los artefactos generadores de Reishi que se utilizaban en la Sociedad de Almas. Probablemente había varias docenas en el CRT. Un día, durante una serie de experimentos, uno de los escudos Yokai se salió de control. Cuando explotó, la detonación destruyó casi un 10% del CRT. La Central 46 se alarmó tanto por el accidente que tomó medidas inmediatas para sellar el resto de los escudos para siempre. Un escudo Yokai ya era bastante malo, pero esto... Si tengo razón, no podemos dejar que Kari ya detone el escudo Yokai que ya absorbió en su cuerpo. Porque esa explosión activará el resto de los escudos Yokai. Y estoy segura de que eso está planeando Kari ya. Si todos los escudos Yokai explotan a la vez, su fuerza destructiva sería devastadora. ¡No! ¿Por qué la Sociedad de Almas guarda esas cosas tan horribles y aterradoras? Porque las cosas horribles y aterradoras son menos horribles y aterradoras cuando todo el mundo las ve. Creo que ya entendí. ¿Cómo ocultar la ropa sucia bajo la cama? No exactamente. Entonces, ¿qué hacemos? En este momento, la única opción es usar Kido para sellar todos los escudos Yokai. Los sellos originales deben estar débiles después de tantos años. Podrían romperse con la explosión de Kariya. ¡Ah, capitán! Hagámoslo. Lo sellaremos de inmediato. ¿Sabes dónde están los demás escudos Yokai? Aquí... Estaré bien. Es como te dije. He estado peleando con mi presión espiritual sellada y creo que me excedí. Ya llegué al límite de mi resistencia. Temo que les dejaré el resto a ustedes. Teniente, vámonos. Sí, señor. ¿Y qué hay de ustedes? Ayudaremos a Ichigo. Es lo menos que podemos hacer. Está peleando en alguna parte y no podemos dejarlo solo. Además, podría estar herido y tengo que estar ahí para sanar sus heridas. Tranquila, Orihime. Uryu, déjame llevar a Rantao. La llevaremos a un lugar seguro y luego buscaremos a Ichigo. Está bien. Gracias, Chad. ¡Capitán! Ahora que eso ya está decidido, ¡vámonos de aquí! ¡Ya quiero que termine esta pesadilla! Sí, yo también. ¿Están listos? ¡Vámonos ya! Ichigo nos necesita. Debo felicitarte por seguirme el paso todo este tiempo. Ya te lo dije. Pretendo arreglar este asunto ahora. Dime, Ichigo Kurosaki, ¿sabes qué clase de lugar es este? Sí, claro que lo sé. Conozco bien este lugar. ¿No crees que es perfecto para arreglar algo como esto? Estoy de acuerdo. ¡Destello y explosión! ¡Nijigasumi! Tú eres... Rantao me dio ese mapa para que podamos encontrar todos los escudos Yokai. ¿Quién hubiera imaginado que todavía existen esas cosas en el Seireitei? Parece que trabajamos toda la noche para nada. Capitán, por favor, debe tomar esta situación en serio. ¿Lo sabe el capitán general? Envía a Rangiku para que le avisara. Pronto recibiremos sus órdenes. Algo es seguro. Para resellar tantos escudos Yokai a la vez, necesitaremos a cada capitán y teniente, así como a todo oficial que podamos movilizar. ¿Qué hacemos sobre Kariya? Ichigo Kurosaki salió para enfrentarlo. Este es un mensaje urgente para todos los capitanes, tenientes y miembros de los 13 escuadrones de guardias de la corte. El plan del Bound es detonar antiguos generadores conocidos como Yokai. Acabamos de confirmar la existencia de un gran número de ellos. Deben sellarse de inmediato. A partir de este momento entramos en alerta nivel 1. Todo el mundo debe proceder a un escudo Yokai. Las mariposas los guiarán a ellos.
Usted también vaya, teniente. Encuentre un escudo yokai y ayude a sellarlo. Sí, señor. Dada la gravedad de esta amenaza, yo también debo involucrarme y dirigir todo el proceso. Capitán Komamura, usted me asistirá. Sí, capitán general. Sí, me disculpan. ¿Qué ocurre en la colina del Sokyoku? Va a empezar una pelea. Escuché que desplegaron a todos los segadores. Sí, y que Ichigo Kurosaki está enfrentando al líder de los Bound. Eso significa que deberíamos salir. Hay que pedirle instrucciones a la capitana Kuchiki. Buena idea. Ichigo. Increíble, aún estás vivo. Amo Karija. Antes de continuar, debo preguntarle una cosa. Te escucho. ¿Qué le pasó a Koga y a los demás? Murieron. ¿Todos ellos? Sí, todos murieron. En ese caso... Oye, ¿por qué haces esto? ¡Basta! ¡Dije basta! ¡No puedo detenerme! ¿Pero por qué estás aquí? No estás en condiciones para pelear. ¿Qué crees que haces, Ichinose? Antes, si me hubieras dicho que destruyera el Sairei-tei, habría tenido que obedecerte. Abandoné este lugar hace tiempo y no me importaría verlo desaparecer. Al menos eso creí. Cuando te veía, creía que me recordabas al capitán que alguna vez veneré y respeté. Por ese motivo, peleé a tu lado para empezar. Pero, ¿por qué insistes en interponerte cuando estamos aquí para ver que finalmente se haga justicia? ¿Lo dices en serio? ¿Estás seguro de que solo buscas justicia, Ichinose, o lo que quieres es vengarte? ¡No lo entiendes! ¡Adelante! ¡Kenpachi Saraki! Durante mi batalla con Kenpachi, recordé algo que había olvidado. En esa época, quería cambiar las cosas. Quería que los escuadrones de guardias de la corte fueran algo mejor. Ese era mi deseo. Mi capitán y yo creíamos en lo mismo. Por eso trabajé tanto a su lado. Y sentía que mis ideales jamás cambiarían, incluso cuando él ya no estuviera. Pero cuando fue asesinado, el vacío que dejó su muerte cambió mis ideales por un deseo de venganza. Así que dime, ahora tienes el poder de cambiar la sociedad de almas, Karija. Si usaras ese poder para reconstruir el Sairei-tei, para hacerlo como debe ser, si me prometes eso, seré tu siervo una vez más. Pero, si no, si decides usar tu poder solo para destruir y vengarte, entonces te detendré. Nada nace de la venganza. Ahora que Koga y los demás están muertos, el único que queda para detenerte soy yo. Entonces, ¿qué decides? Ichinose, temo que eso es imposible. ¡No lo intentes! No tienes el suficiente poder para detenerme. ¡No! Pero agradezco tu ayuda. Gracias a tu interrupción, tuve tiempo para que el poder del escudo yokai se extendiera por todo mi cuerpo. ¡Cabrilla! ¡Oye, Karija! ¿Qué acabas de hacer, asqueroso monstruo? ¿De qué estás hablando? ¡Ese hombre era tu camarada! ¡Sirvió fielmente a tu lado y así se lo pagas! ¿Y eso qué importa? ¿Cómo que qué importa? Ichinose era tu enemigo. No tiene sentido que lo compadezcas. No lo compadezco, pero jamás te perdonaré que hayas matado cruelmente a uno de los tuyos. Para ser honesto, en realidad jamás los vi como mis camaradas. Solo fueron peones que utilicé hasta que logré mis objetivos.
¡Maldito! Sea como sea, es tiempo de arreglar esto de una vez por todas. ¡Saigetig! ¡Ahora, Messer! ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? Jamás había sentido un viento así. Y también me trato que la presión espiritual de Kari ya está aumentando. ¡Dense prisa! Creí que no tendría que mostrarte mi muñeco, pero parece que tengo poco tiempo. Permíteme presentarte a mi muñeco, Messer. Ahora te darás cuenta de que no puedes acercarte a mí. Arrogante hasta el final. Oye, ¿a dónde vas? Renji, ¿qué haces aquí? No sabía nada del capitán, así que decidí venir a buscarlo. ¿Qué ocurre, Rukia? Renji, solo un favor. ¿Sí? ¿Cuál es? Necesito que me lleves al Sokyoku. ¿Por qué, Rukia? もうすぐだ。もうすぐ上海省の力が満ち、精霊帝はこの世から消滅する。それはもはや誰にも止めることはできない。カリア、てめえは俺が止めてやる。この世界はなくさせねえ。死神時間ゴールだ。ここか。ああ、黒崎たちは休息を取るためここに泊まっているはずだ。みんな大変なんだな。よし、ここは俺様の癒しの力で申し上げます。死神代行がバントとの戦闘を開始、地球持ち場にお戻りください。 おう、みんな！